Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, miércoles 4 de diciembre de 2019. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. En aquel día, preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el aprobio de su pueblo. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos, celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Esto es palabra de Dios. Salmo responsorial. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.